Cyberpunks. Vivimos en el ciberespacio. Estamos en todos los lugares. No tenemos límites. Este es nuestro manifiesto. Uno. Eso somos nosotros, lo diferente. Ratas de la tecnología nadando en el océano de la información. 2. Estamos cohibidos, pequeños chicos de colegio sentados en el último pupitre, en la esquina de la clase. 3. Somos el adolescente al que nadie atiende. 4. Estamos estudiando hackear sistemas operativos, explotando la profundidad de su extremo. 5. Nos criamos en el parque, pero sentados en un banco, con una laptop apoyada en las rodillas, viviendo la última realidad virtual. 6. Lo nuestro está en el garage, apilado con la porquería electrónica. El hierro soldado en la esquina de la mesa y cercana a la radio desmontada. Esto es lo nuestro. Lo nuestro es una habitación con computadoras, impresoras zumbantes y módems pitando. 7. Somos aquellos que vemos la realidad de forma distinta. Nuestro punto de vista muestra más de lo que la gente ordinaria puede ver. Ellos solo ven lo exterior, pero nosotros vemos lo interior. Esto es lo que somos, realistas con gafas de soñador. 8. Somos aquellas personas casi desconocidas para el vecindario. Personas entregadas a sus propios pensamientos, sentadas día tras día ante el monitor, saqueando la red por algo. No salimos frecuentemente de casa, solo de vez en cuando para ir al cercano estudio de radio o a un conocido bar a encontrarnos a algunos de los pocos amigos que tenemos, o encontrarnos a algún cliente o al camello de la esquina, o simplemente para dar un paseo. No nos importa lo que la gente diga sobre nuestra ausencia. 9. La sociedad no nos entiende. Somos los raros y los locos. Personas que a ojos de la gente normal que vive lejos de la información y las ideas libres, somos extraños. La sociedad niega nuestra manera de pensar. Una sociedad, suciedad, viviendo, pensando y respirando de única manera. Solo hay un tema en sus mentes. 10. Ellos nos desprecian porque somos libres pensadores. Y aquí, el pensamiento libre está prohibido. Manifiesto Cyberpunk, 14 de febrero de 1997. Expande tu mente.